punto de terminar esta etapa y a un paso de ir a la siguiente de dos equipos. En el desafío, cualquier segundo podrá cambiar el destino del juego. Cualquier cosa puede pasar. ¿Sacarán a flote sus ganas de llegar a la nueva etapa? Pues yo no me voy a llegar a la evolución. Quiero llegar los cinco. ¿Cuál equipo bajará su bandera? Todos queremos mantener las banderas. Desafío 20 años mañana, 8 de la noche. El desafío cada vez está más cerca de llegar a la fusión de dos equipos, y por supuesto ninguno querrá bajar su bandera, así que están atentos a cualquier estrategia para lograr permanecer en la competencia. La próxima prueba será de sentencia y servicios, así que Alfa, Beta y Omega lo darán todo para conservar el agua, la energía, el gas, y lo más preciado, el arriendo de su casa, para no parar en la temida Playa Baja. Andrea les recuerda a los equipos que están muy cerca de llegar a la fusión, por lo que faltarían solamente dos eliminados para llegar a esa etapa. Se acerca la prueba de capitanes, en las que lo más probable es que de Omega vaya Alejo, de Beta sería Arandú, y de Alfa sería Santi, pues Kevin no podrá repetir capitanía. Muchos apuntan a que el eliminado en capitanía sería Santi, pero recuerden que ahora es llamado el rey del box negro, ya que cada vez que va a muerte, saca sus energías y sale a flote. Por otro lado, son muchos los spoilers que aseguran que el equipo que bajará bandera será el equipo Omega, ya se ha visto muy debilitado últimamente, con fuertes fallas a la hora de definir, y además serán víctimas de su propio invento, ya que por sus malas estrategias y alianzas, han perdido ya varios participantes, y lo siguen haciendo, pues recientemente arreglaron entre Beta y Omega, la sentencia para Kratos. Se podría pensar que Alpha sería el equipo más débil en el momento, por las duras condiciones en las que están, en Playa Baja, sin comida y sin servicios, pero antes ha demostrado su tenacidad, en estas mismas condiciones. Así que Omega se irá debilitando cada vez más, hasta llegar al punto de bajar su bandera. ¿Y tú qué opinas? ¿A qué equipo le harás fuerza? Cuéntanos. Recuerda suscribirte y darnos like.